Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro capítulo del canal. Vamos a continuar por aquí con Fear, recordatorio, caímos por ahí, ¿vale? Acabamos de llegar a la azotea, estamos en el capítulo cuarto, creo, no lo sé, ¿vale? No sé exactamente qué capítulo es. Ahí, perfecto. Vale. ¿Qué pasa? Voy a subirme el volumen, tío, porque se me acaba de ir toda la puñetera luz. Vale, esto tiene pinta de que por aquí se continúe, ¿no? Oh, qué bonito. Soy como una especie de satélite. Voy a mirar un momento por aquí arriba. Por aquí. Únicamente para examinar, ¿vale? Vale, por aquí no se puede pasar, ¿verdad? Está esto un poco en la mierda. Y esta de aquí no se abrirá, ¿verdad? Offline. Vale, perfecto. Bueno, pues sigamos bien. Entonces hay que pasar por allí. Pues ya sabéis que me gusta investigarlo siempre un poco por si nos dejan algo, ¿sabéis? Algún potenciador de esos, alguna historia. Hola. Voy a ponerme un poquito más de volumen, tío. Oh, fuck. Esto es de los míos, ¿eh? Esto es de los míos. Llevo recortada, espérate que me acuerde, la penetradora y el fusil este. No sé si ponerme escopio, la escoputa. Vamos a mirar por aquí. No se abre. Pues nos están invitando, ¿no? A ir para acá. Me encanta cuando hacen esas cosas. Esto se rompe, ¿no? Vale, perfecto. ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí. Pues vamos a romper otro para salir. Para tener entrada y salida, claro, porque es lo suyo. Algo por aquí. Ah, mira, la puerta. Bueno, pues me he fabricado yo una puerta, así que ni tan mal. Vale, a ver, por aquí hay algo. No hay nada. Ay. Joder, tío. ¿Está el edificio que se cae un poco a cachos o es cosa mía? Hola, Moreno. Te han dejado un poco tieso. Me cago en. Ay. Otro por aquí. Ah, esto ya es lo de la entrada, ¿verdad? Esta es la verja que se abría y se cerraba. ¿Y ahí hay alguien? Ah, no, joder, es un cartel, tío. Os juro que lo había visto como si fuera alguien. Me parece un poco racista. ¿Qué pasa? ¿Solamente mueren los negros en este juego o qué? A ver. Vale, voy a utilizar la puerta por una vez, ¿vale? Esos son los ratones, porque como utilizan ratones ópticos, pues brillan la oscuridad. Vale. Quiere abrirse, pero no. Su puta madre. ¡Hostia puta! ¿Veis? Lo que os digo. ¿Otro? ¿Qué pasa? Me han dado un sustito eso generoso, ¿vale? O sea, he disparado y todo como una nenaza, pero es que me ha dado sustito. Lo reconozco. Ah, vale, habían puesto ahí una... ¿Y quién lanza esos cuerpos, tío? A ver. A ver, vamos a hablar sobre los teléfonos de este juego, ¿vale? Esto es un teléfono público, ¿bien? No es un teléfono de una oficina ni nada por el estilo, se supone que es un teléfono público. ¿Por qué llaman a un teléfono público? ¿No puedo cogerlo? ¿Por qué llaman a un teléfono público y dejan un mensaje? O sea, un teléfono público con contestador, ¿hola? Creo que no suele ser lo habitual, ¿no?
System updates. History tour people. Esto es un poco como si fuera un la parte, digamos. Qué guay, se me ha cerrado eso. La parte que ya no es la fábrica, ¿no? Esto es un poco como las dependencias públicas donde hacen todo el tema de lo de Armacam. De hecho, mirad, está ahí el satélite ese que estaba antes en el vídeo. O sea, es un poco como que estos son las oficinas. Su puta madre. ¡Loco! Me ha hecho pupa, ¿eh? Míralo. Que sigue por aquí. Que te mueras. ¿Qué pasa con este tío? O sea, que no era una alucinación lo de antes. O sea, que realmente había por ahí un pavo haciendo el cabra. ¿Y por aquí qué hay? Se metió por ahí por el respiradero, tío. Qué grande. O qué pequeño, según se mire. Joder. Que te mueras. Hostia, de un viaje me quita un huevo de vida, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Ven, hombre, ven. Ajá, que me quedo sin... Al otro me lo he hincado, pero joder. Joder, joder. ¿Te abro por aquí? ¡Tío, que no lo mato! Y de cada hostia me quita un huevo de vida. ¡Ah! ¿Tres? ¿Qué dices? Tío, que me mete unos viajes que lo flipo. Vale, es como que estaban haciendo un experimento, ¿no? Y el Paston Fettel este se ha alineado con algo. O sea, ha tenido ahí como una sincronización, lo llaman ellos. Os juro que los putos ninjas esos me han puesto muy nervioso. Porque es que encima todo aparece y no tienes apenas tiempo de reacción. O sea, es como súper rápido todo. Ahora voy con 10 botiquines. O sea que, a ver, técnicamente no voy mal, pero... Pero me ha dado un poquito de rabia, ¿sabéis? Vamos a quitar. ¿Veis? Es que es como que salen por ahí. Me tengo que subir los cascos. Hay alguien ahí, tío. Me voy a quedar sin luz. Te entiendo, te entiendo. Uf. En serio, señores creadores del juego, dejar de matar negros. Está feo, ¿eh? No muere nadie más. Vale, esto soy yo el que hago ruido. Vale, perfecto.
¿Puedo tirar un cactus así a la boca? A raíz del incidente, la policía ha establecido controles de carretera en la ciudad. Nadie salvo el personal de emergencia puede acceder a la zona. No hemos podido confirmar la naturaleza del suceso, aunque fuentes oficiales sugieren la posibilidad de un ataque terrorista. Conectamos con Diego Rodríguez en el lugar de los hechos. Y eso sale aquí porque... Ah, vale. Vale. Hombre, por fin. No, apenas. Vale. Ya me empiezo a sentir mejor con él. ¿Qué dices, loco? ¡Yo no me asustes! ¡Cojones! Que en cuanto tocas algo se rompe. Está un poco hecho mierda todo, ¿no? Venga, a ver, ¿por dónde se supone que tengo que continuar? Por aquí no es. Por aquí. No, aquí no hay nada para continuar. Aquí solamente están estas cosas. Ah, amigo. Parkour. Vale. Estaba claro. Vale. Me agachaba con la C, ¿verdad? Sí, con la C. Vale, buen momento para no tener linterna. Ahí. Buah, chaval, como me aparezca algo por aquí ahora. Tiene pinta de que esto se va a caer, ¿verdad? Lo sabía. ¿Qué tienes tú? Oh, perforadora. Gracias. Tira, toma por culo. ¡Negro! ¿Lo he matado? Sí, esta vez sí lo he matado. Tira por ahí. Prometo que esto es demasiado intenso. Me cago en todo. No me pongáis nerviosito. Encima te me ponen la puñetera música esa. Que no hace sino ponerme más nervioso todavía si cabe. Os lo agradezco un montón, creadores del juego. Vale, estoy llegando a tener una conclusión, o sea, no hay temas paranormales, lo que hay es ninjas. Ninjas everywhere. Esto que lo puedo conectar, ¿no? Los datos ya se están cargando. Hay una referencia a algo llamado Ícaro, un programa de bioingeniería que comenzó en 1973. Algo que ver con problemas de salud relacionados con la microgravedad, pérdida de masa muscular, densidad ósea y mierdas de esas. Vale. O sea, creado como un programa espacial, ¿no? ¿Se entiende? Oh, un investigador que se ha quedado atrapadito. Vale, evidente que hay que continuar por aquí. Es un civil, eso no es un civil, esos son cuatro civiles en uno. Hola, ¿quiénes sois? Los buenos, ¿está usted bien? Claro, me lo estoy pasando de miedo. ¿Dijiste que eras ingeniero? ¿Me ayudas a entrar en la red? ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local y ya veré qué puedo hacer con el servidor. ¿Puedo desactivarlo remotamente cuando me conecte? No, no puede. Vale, para acordarme por dónde tengo que volver. No te apagues ahora, hombre. Amijo.
Coño, ¿aquí también hay soldados? Agáchate. Te está atando ahí con la frente, tío. No sé, o yo soy muy puto amo, o el resto son francamente malos, una de dos. Vale, y vamos por aquí para abajo. Me gustan de vez en cuando un poco las notas de humor, ¿no? Lo que pasa es que creo que rompen un poco con toda la parte técnica, ¿no? Del juego. Hombre, se me ha abierto la portezuela. Esa dirección. ¿Por qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? Eso es cosa mía. Si quieres mi ayuda, lo que hay. Me cuando empiezan con esas exigencias, tío, llevo una recortada. Te puedo abrir un agujero en el pecho. O sea, no te pongas muy chulito, ¿sabes? Vale, estamos en el otro lado. Esta es la puerta. No lo sé. Echo de menos un minimapa, tío, en este juego. A ver, que es muy lineal, ¿no? O sea, que tampoco es que sea complicado seguirlo, pero... Un minimapa siempre gusta. He oído un ruido, tío, y me quedaba ahí un poco en plan de... ¿What? Es por aquí. Vale. Esto lleno de bolsas de patatas, tío. Ahí todo locos. Vale, por aquí no hay nada. Hay veces que le doy a la linterna simplemente porque no sé si lo vais a ver... Joder, venga, hace un poquito más de ruido. Si lo vais a ver demasiado oscuro, ¿vale? Entonces... ¡Coño! ¿De dónde me han dado? Me han dado como por detrás, ¿no? Habrá sido una granada o algo. Entiendo. A ver... Tiempo bala, miramos un poquito. ¿Dónde están? Ahí. Soy tope de paz, de fast, tope de furious. El de atrás sigue vivo, ¿verdad? Coño, espérate. Una granadita por aquí, otra por allá. Y este que viene por aquí. ¿Dónde está, tío? Había uno más, ¿eh? Sé que había uno más. Estoy pegado a la pared. Vale, vamos a ver dónde está esto. Ahí te veis esto. A ver. Quieto, quieto. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Continuamos. ¿Por dónde continuamos? Por aquí. Quiero ir a donde estaban estos. Ahora pues cogemos algún botiquín, ¿vale? No os preocupéis. ¡Oh! Esto está lleno de armas. Maravitupendo. ¡Oh! ¿Dónde? Vale, ahí. Ya te he visto. Asómate, asómate. Eso eres tú, ¿verdad? Concretamente tu mano. Te estoy dando todo el rato en la mano. Es un poco estúpido esto, ¿no? Vale. De mi culo. Tengo miedo de que me aparezcan por detrás, tío. Después de lo de Valor, ya no me apetece mucho encontrarme gente por detrás. Ay, vamos a ver. ¿Qué es eso, tío?
¿vale? Botiquinaco. Venga ya, ¿en serio? ¿Y cómo se entra aquí entonces? ¿Dónde está la puerta de entrada? Si esto no se puede romper. ¿Qué pasa? ¿Esta sala no tiene... ¿no tiene puerta o qué? Es una sala para ponerte los dientes largos, ¿no? De lo que podrías conseguir y no vas a conseguir en tu vida. ¿O qué? Ah, no, no, vale, que se entra por aquí. Vale. Pues tómate un botiquín. Ya está. ¡No! ¿Qué haces, coño? Quiero coger de esto. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Uf, madre mía, me acabo de hacer a tope, ¿no? Vale, la perforadora no había mucho. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Acabamos de conseguir balas para aburrir de todo lo demás. ¿Qué tenemos por aquí? Nada interesante, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! Otro botiquín. Que ya no me hace falta. Porque voy a full. No sé por qué sigue la música esa. Si total, ya han muerto todos. O sea que... a lo mejor hay que hacer algo aquí dentro. Porque el sistema de seguridad... a ver, tiene sentido que esté por aquí, ¿no? O sea, tiene de hecho bastante sentido. Porque es una habitación muy segura esta. Ah, míralo, ¿ves? Tenía sentido. Esto debería funcionar. Míralo el gordo. Mapes, ¿me recibe? Señor Mapes. Me acaba de enseñar su culo. ¿Dónde está este idiota? Se va. Joder, vamos a tener que hacerlo por las malas. O sea que... encontrad el servidor y reiniciad. Joder, genial, o sea... he desactivado los sistemas de seguridad, con lo que he hecho ha sido facilitar ahora la salida de todos los otros también. Vale, ahora hay que encontrar el servidor de red. Que como se han abierto 80 caminos... ¿qué es esto, tío? Venga, vamos a ello. A ver. Esto está simplemente desconectado, así que... no hay mucho que hacer ahí. Vale, creo que voy por buen camino. Porque están inspeccionando esto. Ya los por ahí vienen. Uno menos. Vamos a coger aquí el píxel. ¿Dónde vas, loco? Que te reviento. Vale. Me he quitado solamente un poquito de vida, así que no está mal. Mira, otro botiquín. ¿Van a aparecer por aquí? Es que mira que lo estaba viendo. Eso digo yo, joder. Que yo también me he asustado. Van a moriros todos. Coño. Puto susto me metéis. Entre los ninjas y esto. Joder, que... oh. Server room, esta es la habitación. Aquí se va a liar ahora parda, ¿verdad? Si os esperáis un poquito, a lo mejor puedo intentar limpiar la zona. Oh, qué bien. Aquí sí puedo entrar. Vale, perfecto. ¿No hay ningún botiquín por aquí, en serio? ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? Alguno de estos tendrá un botón, ¿no? Aquí estamos. De acuerdo.
¿Dónde coño están? ¿Y los que os quedan? Sal tú, no te jode. Ah, odio la precisión de este arma, tío. O la imprecisión, según se mire. Venga. Ahí estamos. Claveteados. Just in your head. Vale, ¿tenemos más de estas? No, no pae, ¿no? Míralo, míralo. Míralo qué bonito se ha quedado. Con uno por detrás, otro por delante y otro en el pechamen. Para que les cueza. Vale, por aquí entonces. Mate tenía razón. La seguridad está en una red independiente. Puedo controlar la señal de las cámaras, pero no tengo acceso directo al sistema. Nada por aquí. Madre mía, qué buena pinta tiene esta zona, ¿eh? Para emboscadas y todo eso. Para todo ese tipo de cosas que gustan. A ver, hay por aquí. Mira la niña. Ya está ahí otra vez. Oye, ahora en serio, ¿por qué coño veo yo a la niña? O sea, porque aparece, desaparece, yo qué sé. ¿Qué le pasa a esa niña? Que alguien me lo explique. ¿Qué problema tiene con la vida? ¿Que destroza gente? ¿Qué le han hecho? ¿Qué mal le han hecho a esa niña para que esté así de pirada? Vale, pues me están invitando a venir por aquí. Os dirigís hacia la última posición del equipo Delta. Asegurad el lugar y esperad allí. La has visto, ¿verdad? Sí. Ella es la original. Acabo de captar el transmisor de Cecil delante de ti. Ten cuidado. Yo pensaba que era yo el que hablaba. A partir de ella y nací de ella. Estamos separados, pero somos uno solo. ¿Es tu madre? ¿Es tu madre, Fetel, la niña esa? Háztelo mirar. Vale, voy mirando por aquí por si veo algún otro potenciador, ¿no? Porque parece que esta es una de esas zonas que las pasas rápido y te quedas sin potenciadores. Nada por aquí. Fuego, ¿verdad? A tomar por culo la sombra esa. ¿Dónde? ¿Es mi hija? ¿Por un casual? ¿Qué ha pasado ahí? Algo me ha dado. Ella está prisionera, flotando en la oscuridad. Joder, sí. Como el bebé en el vientre materno. Pronto la encontraré y la liberaré. ¿Ella es origen entonces? Mierda, he vuelto a perderlo, joder. Ella es origen, entiendo, ¿no? Joder, tío. De verdad que esto se está poniendo interesante, pero estoy estresándome. A ver. Cambiemos de arma. ¿Qué ha pasado aquí, primo? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? ¿Ni un casillo? Esos tíos no dispararon. Entonces, ¿qué les ha matado? Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Fetel tiene que estar cerca. Pues... todavía tenemos que seguir para adelante, tío. ¿Tu puto loco? Ah, vale.
Pues lo dejo por aquí, acabamos este intervalo y pasamos al intervalo 5, evacuación. Así que lo dejo por aquí, chavales. Espero que os esté gustando mucho la serie, tanto como a mí jugarlo. La verdad es que se está poniendo súper interesante. Hemos pasado ya un poco la fase esa previa. Y joder, joder, esto tiene buena pinta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.